¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal tengan ustedes? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a este magnífico torneo, a este prestigioso certamen que conocemos como la División de Honor en esta edición 2023. La provincia de Mendoza será la sede para este importante certamen del futsal de la República Argentina. Aquí estamos en el magnífico, en el majestuoso. Estadio Arena Concagua de la provincia de Mendoza, en el Parque General San Martín, aquí hacia el oeste de la ciudad capital de esta provincia, para darle arranque a esta importante división de honor aquí en uno de los recintos, en una de las sedes de, que tiene la Tierra del Sol y el Buen Vino para esta división de honor 2023. El primer turno aquí en el Arena Concagua lo protagonizarán los equipos que están entrando al campo de juego: el equipo mendocino. El burrero Jockey Club, midiéndose frente al equipo de Posadas, el equipo de Misiones, los Vascos, que ya están en el parque de la Arena Concagua, para vivir una magnífica jornada de futsal aquí en la provincia de Mendoza. Emiliano Lucero Pizarro es mi nombre, Martín Pereira está en la cámara, Andrés Arequipa en la operación técnica, aquí estaré en los relatos de este primer partido y me acompañará. En los comentarios y en el análisis del juego, el hombre que tengo aquí a mi izquierda, a quien le doy la bienvenida. Muy buenos días, Maxi Salgado. Hola Emiliano, muy buenos días. Buenos días para todo el país que seguramente nos está siguiendo a través de nuestro canal de YouTube. Se, trabajamos mucho para esto, ¿no? Se, hace meses que Mendoza se prepara para esta división de honor que está a punto de comenzar. Con, con Jockey, el equipo mendocino que va a jugar el Mundial de Clubes por haber sido su campeón de la última división de honor. Así que, qué mejor que ver a uno de los grandes de la, de la provincia de Mendoza iniciando este hermoso torneo. Mendoza tendrá seis equipos de Seis representantes. representantes. Sí, señor. Así que, ya está todo. Eh, me, yo que irá con... De Lucía... Eh, a ver. Lauleta Laul sí. Sánchez Colombi y Barrio. Ah, Colombi, a el que no me podía ver si era. Y tiene como gran refuerzo a Martín Páez, el gordo, el hombre de, de alemán, que, que bueno, viene a, a reforzar a, a este gran plantel que ya tiene Jockey que eh, llega por primera vez a esta división de honor con Nicolás de Meroli como director técnico después de que se vinculó eh, Armando Corbalán, ¿no? que fue quien lo llevó el último año a jugar la final de esta división de honor. El equipo dirigido por Gabriel Alzarría, el equipo de Posadas, tendrá en el arco a Renzo Larenti con la 20, el número 10, Emanuel da Silva, Maxi Benítez con la 11, Fabricio Duarte. Con la número 8, Maxi Benítez, el número 11, y el otro es Pablo Pipi Campos. Ese es el quinteto de arranque. Lo acompañan también Matías González, Víctor, Víctor Leguizamón, Elian Comparín, Enzo Tibolla, Agustín Martínez, Maxi Villalba, Simón Mazo, Fabricio Aquino, Lucas Jiménez, y en el equipo de jockey completan la lista. Martín Páez, como nos decía el comentarista, Hernán Cuello, Enzo Lillo, Ignacio Cerván, Gonzalo Pires, Diego Coltes, Matías Escafetti, Martín Cusa, Facundo Miranda y Matías Bernardelli, el equipo dirigido por Nicolás Merolis, que lo vemos vestido de una linda indumentaria blanca en el parquet de la Arena concagua Maxi, aquí sí, en señor. este recinto donde recibió el año pasado. El argentino de selecciones. Exactamente. Que inició y, y, y acá en este, en este parquet se coronó Mendoza, que por sexta vez consecutiva, ¿no? Y irá por la, este año por la séptima corona en forma consecutiva. Así que muchos de estos jugadores seguramente estarán en esa selección de Mendoza dentro de poco tiempo. Y arranca el futsal aquí en el Arena Concagua, en la provincia de Mendoza, estamos viviendo la división de honor. El equipo de los Vascos llega a esta división de honor. Luego de ser subcampeón en la Copa de Oro el año pasado. La pelota la va teniendo De Lucía. La perdía Jockey en la salida. La recupera el equipo misionero. Se venía con todo. El número 8, Duarte. Le va cayendo a Da Silva. Da Silva quería jugar con Benítez. No fue bueno el pase. Reposición manual. Desde la derecha. Es para Batis. Es para Jockey. Va entregando para Sánchez. Sánchez saliendo desde atrás. Juega para Lauleta. La se le escapa la pelota a Lauleta. La y es reposición manual. Es para los Vascos. 19-22 le quedan a este primer tiempo, Maxi. Un Joker que está definitivamente planteado en ataque, ¿no? Eh, buscando, yendo a presionar. Eh, de hecho se quedaron ahí cuando la, en la salida se quedaron tres. Así que ya vamos a ver. Y un Vasco que por ahora va viendo qué pasa en el partido. Invitamos a todos los que nos acompañan a través del canal de Fefusa Mendoza TV que comenten si nos están viendo desde Misiones, desde aquí, desde la provincia, desde algún otro punto del país. La pelota la tiene Jockey. Con el número 8 Colombi juega para la Uleta, al otro lado para Batis. Batis la pisa, descarga, amagaba el remate, la pierde ahora Jockey, quería salir rápido jugando los Vascos. Le queda De Lucía. Se entrega para la Auleta, por derecha. Lentamente, Ilvana. La ofensiva del equipo local. Decimos local porque es de la provincia de Mendoza. La pelota la tiene Sánchez. Jugando para Batis. Batis la pisa, devuelve para Colombi. Colombi para Batis. Pase filtrado para Sánchez. A ver, Sánchez define, tiró, tapó. Tapó en la primera, Larenti. Primera intervención y ahora va por la revancha, tiró y tapó Larenti. Tapó el arete, se hizo gigante en el arco de los vascos. Lo tuvo Juan Sánchez, el número 7 de Jockey. Lo tuvo dos veces, ¿no? Jesús, Jesús Sánchez. Eh, que mm, sorprende jugando ahí eh, como, como pivot, habitualmente poste. Pero bueno, eh, también Colombi estaba cruzado con Colombi, digamos. Colombi que es el, el pivot habitual del equipo, estaba de poste. Eh, lo, los dos lo tuvieron. Porque Colombia la, fue la, quien la recuperó y se la dejó a Sánchez nuevamente. Muy bien, el arquero misionero. Pelota larga, Sánchez de cabeza. Le va cayendo a la uleta. La uleta para Sánchez. No llegó Sánchez, se le termina yendo por el lateral. Yo que bien parado, mirá, bien parado arriba. Eh, eh, no se repliega para nada. División de honor 2023 es lo que vivimos. En la pantalla de FUSA Mendoza TV. Pelota hacia adelante, busca el equipo misionero, bombazo de Fabricio Duarte. Se desvió en un jugador de jockey, y esto es reposición manual, pero desde el vértice. Es para el equipo de los Vascos, el equipo de Posadas. De tierra colorada, este elenco de los bancos. Tricolor, que ahora tiene una indumentaria azul, pero su escudo es tricolor. Sí, señor. Muy, muy linda indumentaria también. Sí, eh, sí. De... Están al, a la altura de las circunstancias. Habitualmente la todos vienen ¿no? con, con la mejor pilcha. Claro a, a este torneo. La bocha la tiene Batis. Jugando para Sánchez. Sánchez para Colombi. Colombi pegadito a la línea de vuelo para Sánchez. A ver, prueba Sánchez. Atento. Una vez más. El arquero la Renzo Larenti. Que por ahora se va convirtiendo en la figura del partido. Sí, sí, totalmente. Lo han solicitado y ha estado a la perfección en estos. Primeros dos minutos de partido, va la pelota para la bruleta, la bombeó muy elevada. Fue a un centro al que estaba tomando mate en la primera bandeja de esta arena con Cagua. Se queda haciendo presión alta yo, que hay ahí, fíjate. Tratando de... Buscando eso, ¿no? Uy, la robaba Colombia ahí, ¿eh? Buscando eso, que rápidamente la, el error de la gente millonera. Se le complicaba a Da Silva en la salida. Bien Colombia en la presión. Se gana un lateral en ataque. El equipo. De yo que va el bombazo y abajo, muy bien. De Plastilina, la reacción de Renzo Larenti para sacarla hacia el costado. Una buen, un buen remate de Gaspar Batis. Sí, señor. Sigue sí, insistiendo yo que va llegando el arquero misionero, cada vez más importante para que su equipo mantenga el cero. La verdad que sí, ¿eh? mucho trabajo para el arquero misionero. La bocha la tiene Colombi. Juega para Sánchez, sí. de taco se la deja Batis. Batis amagaba, trababa con Duarte. La tiene Batis. La cuide, la entrega hacia atrás para Sánchez. Sánchez con Colombi. Sánchez, Colombi devuelve para Sánchez. La tiene por derecha. Jugó para la Auleta. La pisa el número 2. Descargó para Colombi. Carga la barra. Tiró. Cerraba a Duarte. Le queda otra vez a Colombi para la Auleta. ¡Gol! ¡Gol! okay, okay, Rompe el cero. La Uleta. Después de una buena asistencia de Colombi, consigue el primero. Cuando restan 17-16. Para el descanso. Jockey lo gana. 1-0 sobre los Vascos de Misiones. La movieron, la movieron, lo fueron buscando. Y la verdad que Colombia encontró justo el espacio para dejarlo solo a la boleta. Muy bien, Tetu, muy bien, Fabián, para definir. Lo buscaba que lo merecía que hasta este momento. Ahora hay una justa ventaja de 1 a 0 para el equipo mendocino. Hay que cumplir con las sociales, estimado Maxi Salgado. Sí, Darío Gauna desde Ituzaingó, Corrientes. Nos sigue Cristina Vargas desde Corrientes. Desde. Vamos, Simón, dice Simón Gabriel Mazo. Saludos desde Comodoro. Se ve muy bien la transmisión. Un gran saludo para Dani. Para Dani. La pelota la tiene Jockey. Trababa Batis. La sacaba hacia el costado, Duarte. Mucho problema para salir. Eh, Casi que no conoce Vasco. a De Lucía, el equipo de los vascos. Sí, ¿eh? señor. Mucho problema para salir. La presión alta de yo que hace su efecto. Y, bueno, ahí empieza a manejar todo el partido la gente de El Burrero, Mendocino. Y aquí pregunta y Pires. Pires está en el banco. Vendrá en el otro cuarteto. Pregunta Francisco Javier. En otro cuarteto entrará, ¿no? Imaginamos. Al igual que sí. Coltes. Pires está entre los que está haciendo precalentamiento, fíjate allá. Allá, allá lo vemos. La bocha la tiene Bati, se viene por derecha, jugó para la Auleta por el segundo... Gol. ¡Gol! Auleta. Hey, Fabián Lauleta, no lo dejen con espacio, no le dejen espacio al número dos, que ahora de zurda al mismo palo definió para dejar... Ineficaz la acción de Renzo Larenti y Jockey a 16 minutos del entretiempo, lo gana ya 2 a 0 en este arranque de la división de honor. Casi el mismo, ¿no? Casi del mismo lugar eh, define la boleta, nada más que la jugada vino por el otro costado, pero Jockey la verdad que ha, ha planteado un partido muy inteligente para cortar rápido y encontrar los espacios que ya le permiten en 4 minutos ganar 2 a 0. Y seguir manejando el ritmo del partido Porque la verdad que todavía no lo atacan mucho Se viene por izquierda El número 2 Martínez que entró a la cancha Agustín Martínez Ahora sale Pipi Campos Ingresa El 19 Mazo Al que tiene el club de fans En los comentarios Muy bien. La pelota Ya la tiene Colombi Juega para Batis Estamos viviendo la división de honor. 2023 en la provincia de Mendoza. Batis jugando para Colombia. Va para Sánchez. Sánchez primera para el ruleta. El autor de dos. La pierde. La gana ya Mazo. Mazo hacia atrás. Mirá, mirá. La presión no lo dejan salir, mira, fíjate. La tiene Duarte. Juega con su arquero. Entrega para Da Silva. Da Silva. Para el arquero, cosa que no tiene permitido. Dos veces hacia atrás para el arquero. Por eso la pelota pasa para Jockey Maxi. Sí, señor. No tenía salida. Los vascos. Muy bien la presión de yo, que insistimos con eso. Eh, tuvieron que volver a jugar al arquero o había que tirarla afuera, pero era lo más o menos lo mismo. Eh, yo que ha hecho un desgaste impresionante de este cuarteto que ya se va, se va a ir a descansar. Porque estamos viendo que se vienen cuatro allá, mirá. Serván, Pires, eh, creo que viene Cusa y Colte me parece. La pelota la tiene de Lucía. Se la deja Colombi. 2 a 0. Gana en el arranque de la división de Honor Jockey. Los dos goles de la Uleta Por ahora. La pelota la tiene Batis. Batis. Para Colombi. Colombi devuelve para Batis. Ahora la cuida. La tenencia. El equipo, el equipo vestido de blanco. Aquí en el Arena Concagua. La tuvieron de más. Y pasó el tiempo permitido, estimado Maxi. Sí, señor. 15, lo pasaron los 15 segundos que, que tiene eh, permitido para pasar la, la mitad de la cancha Para, para eh, jugar en campo contrario, así que una falta técnica para el equipo mendocino Que mirá, vuelve a ganar ahí en la presión Aguantó poco más o la pelota y ya le queda Batis hacia Usted, atrás para... Colombia es terrible en, eso, en, en, en ese trabajo, ¿eh? siempre lo hace, te desgasta bastante La tiene Sánchez, hacia atrás para el Auleta, el autor de los dos goles que tenemos por ahora en el partido por derecha. Batis la perdía. Le queda a Mazo. Tiraba. Simón, pero no era bueno el remate. Le queda a Batis. Tiró, tapó el arquero. Y ahora el rebote Batis y afuera. Larenti. Si no fuera por Larenti, este partido ya iría con más diferencia de goles. Tremenda labor del arquero de Posadas. Sí, señor. La, la, gran, figura, bueno, la gran figura junto a la Uleta, ¿no? Hasta ahora que hizo dos goles. Y como decíamos, se vino el, los, el, el cambio de cuatro jugadores. Eh, Cusa Cerván. Coltes y Pires. Lo que esperaba el espectador del otro lado. ¿Para cuándo Pires? Ahí entró. La va buscando Coltes. Infracción de Coltes. Que salía desde abajo para los Vascos. 13-26 queda no sé, primera parte. No sabemos si es goromano o un empujón, pero pa, para mí fue las dos cosas, así que Para mí fue empujón. Van a tocar para Aquino, que ya entró a la cancha, el número 16. Va la pelota al otro lado. ¡Gol! ¡Gol mazo, ¡Gol! Simón Mazo, en una jugada del laboratorio de Alzarría, eh, la prepararon bien, la elaboraron bien y la ejecutaron a la perfección. El equipo misionero consigue el descuento a 13 minutos a través del remate del número 19, Simón Mazo. Bueno, decíamos que no llegaba, pero en la primera que tuvo pelota detenida, encontró el gol. Encontró también a un jockey. Frío, un cuartito que recién entraba, que en la primera pelota que habían tocado, eh, Pires hace esa falta y bueno, le dio la chance a, a los vascos de ponerse nuevamente eh, muy cerca y en partido. Totalmente, eh. gran partido en el arranque, en esta División de Honor 2023. Bueno, siguen llegando mensajes que vamos sí. a ir saludando, como por ejemplo a GPC. Saludos desde Río Senjer, eh, Chubut, a Sergio Correa, Tamara Mazo, vamos Simón, dice. Andrés Gauto, Ignacio Vieira, desde Posadas. Maure nos mira desde aquí cerquita, Villa Hipódromo. Francisco Javier. Bueno, Gabriel Mazo que dice, vamos los Vascos. Contento por la conversión de. Y Tamara también, ¿no? Le mandamos un gran saludo a los que nos acompañan ya. Más de 200 dispositivos conectados en este arranque de la División de Honor. La pelota la tiene Mazo, el autor del descuento. Quería jugar para Martínez. Y de a poco ha ido cambiando el cuarteto eh, Alzarría porque tan solo perdura Da Silva, el 10. Y se va notando ¿no? un cambio de, en el partido. Joaquín ya la presión no le está funcionando tanto como funcionó con el primer cuarteto. Y eh, ahora. El... El que se siente un poquito más cómodo, parecería, en este tramo del partido con la pelota, es los vascos. Coltes remataba muy desviado. Y los vascos le ha rendido más esta formación. Sí, totalmente. Que, por ejemplo, aquí la tiene Martínez. La juega hacia atrás para Larenti, que ha sido fundamental su labor para evitar más caídas en su valla. Quería pivotear el número 10 da Silva. La pelota ya es para Cerván, es para Jockey. La va entregando para el número 5 Cusa. Juega para Coltes. Coltes por izquierda. Lo espera Martínez. Hacia atrás para Cusa. Cusa con Pires. Pires por derecha. La tiene Gonzalo. La recupera a los Vascos. Mazo. Para Martínez. Y este para Mazo. La presión ya no es tan asfixiante, por lo menos desde este cuarteto. Entonces, los bajos pueden jugar un poco más. Claro, sí. Antes era prácticamente en el área. Pelota larga. Recuperaba a Pires. Abajo iba con todo. Asilo, a la sacó hacia el costado. Tiene que reponer coltes. Para el equipo de jockey. El burrero que está ganando. En el arranque de la División de Honor. 2 a 0. 2 a 1, perdón. Con dos goles de la uleta. La tiene. Pires para Coltes. Se le muestra a Devuelve para Pires. Pires por izquierda. Sacaba el remate de Zurda. Tapaba el arquero. El rebote. Buscaba. Le queda a, a Coltes. La pisa Coltes. Define. Se desvía. En el número 16. Aquino. Lanzamiento desde el vértice. Es raro verlo a Pires sin la camiseta 7. ¿Ah? Con la 14 hoy. Eh... El, el famoso 7 bravo, que, que tanto le... Y no hay siete ¿eh? Y no hay siete mire usted. Ya. No hay siete eh... ¿Es casualidad usted dice? No, lo no sé. <laughs> eh, la, la verdad que llama la atención, eh, porque siempre juego con, con esa camiseta. ¿no? La pelota la tiene los vascos, saliendo desde el fondo con Martínez. Juega con su arquero, Larenti, Renzo, saliendo desde el área. Pelota larga, la bajaba Aquino... El hombre del Tegobi, se ha dejado el Tegobi, Aquino. No fue buena la acción de Aquino, no, por señor. eso la tiene Cusa. Martín Cusa saliendo desde el fondo, juega con el ex-7 Bravo, ahora es el 14, tremendo. Pires, la recupera Aquino, Aquino quería jugar para el número 17, González que ha ingresado en la cancha. Se le iba... No quedaba bien parado ahí los vascos. Justo llegó el arquero Larenti, si no? Bien, este cuarteto de los vascos presionando. Ya yo que no se siente tan cómodo saliendo arriba. Eh, juega mucho más eh, el equipo misionero que eh, empieza a poner el partido en, en suspenso, ¿no? El resultado del partido. Aquino la toma por izquierda, por el otro lado va Martínez. Aquino para Martínez, cerraba a Coltes. No aprovechó Aquino esa situación clarísima porque iba solo por derecha Martínez. Y ahora ¿quién? Amarilla. A Coltes, me parece. ¿A Coltes? O a. Hizo el 5, ¿no? El... Sí, sí, Acusa, me parece, fue. Bueno. La pone en juego Aquino. Para los Vascos. Hacia atrás para Larenti. El arquero va a probar. Carga la barra. Cabeza de Coltes al costado lateral Está incómodo yo que en este momento del partido, mejor eh, los vascos, eh, habrá, habrá que ver porque ya se, se empieza a preparar otro cuarteto me parece en Joker. Que, eh. 9.45 quedan por jugar, se me ha pasado rápido esta primera mitad de Maxi. Sí eh. señor, rapidísimo, eh, la verdad que al principio parecía que iba medio, medio lento lo, hasta el segundo gol que llevaban recién 4 minutos, pero después se puso lindo el partido y entonces uno se le empieza a... A pasar el tiempo rápidamente, no quiere que termine. Le mandamos un gran saludo a Araceli Judita, a Sergio Correa, a Jesús Sánchez. Claro, claro, Sánchez tiene las siete, ¿verdad? Ah, claro, claro. Claro, ahí no, gracias Diego Morales. Bueno, ahora las siete de Sánchez. La bocha la tiene Martínez. Uy, qué cerca estuvo del empate Martínez en una salida defectuosa de de Lucía lo tuvo Martínez al empate para los vascos la había dentro Emiliano. sí usted, yo también este, no, sé, no sé qué hizo qué fue hacer Juan de Lucía hasta allá la verdad está jugando mucho más adelantado ahora con este cuarteto eh, pero el equipo igual no va a presionar tan tan arriba como lo venía haciendo y, y los vascos de a poquito se fueron acomodando se fueron al acomodando. partido eh, habitualmente Pasan unos minutos hasta que uno empieza a acomodarse en el partido y así le pasó al equipo Millonero. La tiene Pires, juega para Servam. Servam devuelve para Pires, toca con Coltes. Coltes ante la marca de Aquino, jugaba hacia adelante para Cusa, no fue bueno el pase, fue directamente a, las, a los pies del arquero, que se la regala ahora de Lucía. Está Batis ahí paradito al lado de Merolis, seguramente vendrá un cambio en, en breve. Pire para Serván. Falta de... Ahí se fue Serván, mirá. El 17. Falta de González. Allá abajo vemos también el tablero, el tablero de faltas. Sí, señor. También está 2 a 1, ¿no? Sí. 2 a 1, 2 para Jockey, 1 para la gente de, de Misiones. Va Coltes, tocando con Pires. Pires juega para el reingresado Batis. ¿Quién se fue? Cerván. Nacho Cerván. La bocha la tiene Batis. Juega con Coltes, Coltes para Batis. Batis al otro lado para Pires. Tiene más explosión, Batis. Lo va a presionar González. Juega para Batis, Batis para Pires. Buena combinación, cerraba bien. González le queda Batis, prueba. Seguro el arquero no da rebote. Bien, Renzo Larenti. Ya la juega para el 19 mazo, el autor del descuento. La pierde mazo. Le queda ahora a Batis. Batis con Pires. Jugando para Cusa. Cusa por el centro a la derecha. Para Batis. Diez minutos, siete minutos y medio le quedan a este primer tiempo. Va buscando González. Lo cerraba Coltes, no la deja salir González, juega hacia atrás para Martínez. Martínez para Matías González, el 17. Se acerca Aquino para buscar comunicación futbolística. De devuelve para Martínez. Martínez para Aquino. Eh, González, perdón. Vale, yo bien ahí Coltes, ¿eh? casi la, la consigue Pellizcar para llevársela. Eh, igual eh, se pinchó, yo que Se pinchó después del 2 a 0, ¿no? No, era el mismo, no es el mismo equipo que, que iba iba buscando, bus, buscando más en el, en el arco rival. Bomba de Lucía al rebote y casi le quedaba ahí al número 11, Benítez, que volvió a la, a la cancha, volvió al parque de la Concagua. Pelota larga para Batis. Le termina quedando a Larenti. Juega con Martínez. Martínez en paralelo con Aquino. Falta de Pires sobre Aquino. Es lo que marca una de las autoridades. Y es la tercera falta, ¿no? De Jockey Tercera y la segunda de Pires. ¿eh? Justo había. Entraba Scafetti y se fue Cusa, me parece, ¿eh? Sí, entró en el, en y el, salió En Cusa. el momento del que piden el minuto. Bueno, yo okay, que eh, como decíamos, fue una, una ráfaga incontrolable en los primeros cinco minutos, eh, con un, un cuarteto muy rápido, muy eh, preparado para presionar arriba. Lio, surgió efecto todo lo que se había planteado, seguramente, eh, por ello, esos cuatro jugadores. Después, eh, los vascos se fueron acomodando en el partido, hicieron unos, algunos cambios, encontraron el. El descuento en una pelota parada, ahí anímicamente empezaron a jugar eh, otro partido. Estuvo muy cerca eh, de, del 2 a 2 en aquella mala salida de Juan de Lucía, que casi eh, le convierten. Y, y creo que no hubiera estado mal, Emiliano, un 2 a 2 en, en este momento de, de, del partido. Y fue parejando el desarrollo, ¿no? El equipo de Posadas. Eh, después de ese arranque como bien decías arrollador no de, del equipo burrero no así es así que bueno yo que igual yo que igual eh, sabe juega le, le gusta jugar eh, retrasadito esperando cerrando los espacios si consigue hacerlo bien ojo que es muy difícil ¿eh? lo vemos todos los, la semana yo que cuando se cierra bien es muy difícil que le hagan un gol Ahora está Escafetti eh, Batis Coltes y Pires. Claro. Lucía en el arco. Y en el equipo... Bueno, Escafeti que es férreo en la marca ahí, en el fondo. Eh, seguramente para aguantar un poco más, como te decía, para replegarse. Esperar, quedan seis minutos y después ver qué pasa. La pone en juego Martínez. Para González. González por izquierda se le fue. La pelota al 17. Está González, Benítez, Aquino y Martínez con Larenti en el arco. Ese es el equipo de los Vascos que está en cancha. Cuando le restan 6.25. A esta primera mitad. Gana que y 2 a 1. Arranque la división de honor. Grupo G es este, ¿no? Sí, señor. La pelota la tiene Martínez. Martínez por el centro. ¡Bomba! Remate desviado de Martínez. Le está costando Jockey ahora visitar a Larenti. Sí, señor, le está costando, lo veníamos diciendo. Eh, se está sintiendo muy cómodo los Vascos. Falta que afine la puntería nomás para que el partido se esté 2 a 2, que en este momento transcurrió 15 minutos, casi la las tres cuartas partes del, del tiempo. Está para un empate y no estaría mal. Y vamos a entrar en lo que es conocido como el momento crítico del partido. El que convierte en los últimos cinco minutos le genera algo importante en el desarrollo del juego. No tiene que cuidarse igual los vascos, ¿no? No ir y ir y ir porque yo que tiene jugadores de muy buen pie, casi todos. Y con, un, por ejemplo, Batis, la explosión de Batis, eh, la viveza de, de Diego Coltes para encontrar espacios, eh, no hay que descuidarse. Uy, ahí quedó solo Pires, se la llevaba. Lo encontró Bati solo a Pires. Viste. Se le había escapado a Benítez. Por poco estuvo lo en venía, la definición ahí Pires. ¿eh? Viste, viste, lo veníamos diciendo. Y Pires que es como siempre, no sabes por dónde te aparece, ¿no? La pelota es de los vascos de Larenti. Pelota al área, larga. Cabezazo. Quería sorprender. Han jugado mucho esa pelota, ¿no? Con, bueno, en este caso con González. Esa pelota larga a uno de los dos costados, ¿no? Sí, para bajarle la cabeza, sí señor. Batis con la pelota para Jockey, que está ganando 2 a 1. Vamos a entrar en los últimos 5 minutos. La tiene Coltes, lo presiona Aquino, la pelota se va al costado. La va a poner en juego Pires para Jockey. Se fue Coltes, volvió Tetu Colombi. Colombi volvió a descansar Coltes. La bocha es de Batis. Juega para Colombi, Colombi devuelve para Batis. Este para Pires, la pisa Pires, el zurdo, juega para Colombi. Colombi en la mitad, otro al otro lado para Batis, lo esperaba Benítez, el U de Batis, ¡prueba! Y al córner la mandó. Sí señor, muy bien muy, bien, muy bien. Iba con destino de ángulo ese remate de Batis. Se volvieron a encontrar los dos que volvieron del primer cuarteto, ¿no? Eh, Colombi y Batis. Eh, para, para volver a llegar al arco de enfrente... El arquero, superlativo lo que ha hecho hasta el momento. La bocha va saliendo. División de honor 2023 es lo que estamos viviendo. 4 minutos 33 le quedan a este primer tiempo. Gana Jockey, 2 a 1. pelota es de Larenti. Por abajo la gana Batis. A ver la contra Jockey, juega para Colombia y por el otro lado va Pires. Cerró justo González. Y la manda al costado. Me parece que era para terminarla. Para terminarla. Te dice él. que remate de Colombia. Pero bueno. Eh, está Pires del otro lado, ¿no? Eh, pesa eso también. Eh, claro, ves. A verlo, Pires. Entrando por el segundo palo. Pelota hacia atrás para De Lucía. El arquero llegando a la mitad. Juega para Scafetti. Escafeti para Batiz Batiz con Pires. Y este para Scafetti. Paralelo para Batis. Aguanta Batis la marca de dos. Lo presionaba Martínez y Benítez. Se le escapó a Batis, es lo que dice el árbitro. Reposición manual desde la derecha. Batis que se pelea ahora con el árbitro. Recién estaba los manotazos con, con la gente de Misiones. Eh, debe calmarse porque por ahí tiene. Lo, lo traiciona el carácter a Gaspar Batis, gran jugador, pero que debe jugar pensando solo en jugar. Colombi por derecha, la hizo bien, tiene espacio para rematar. Le dio demasiada potencia a Colombia ahí. Que la había hecho bien eludiendo marca. Y ahora se retira Pires. Una pelota que recordemos no. no ingresa no, Páez. Con una pelota, están jugando con una pelota que no se juega habitualmente en. Por lo menos acá, acá en Mendoza, ¿no? La Cajiva. La Cajiva, ah. Es la que se usa en los torneos federales de ascenso, esa marca. Claro. Exactamente. Ejemplo, de, General, fútbol, claro, el de fútbol 11, torneo sí, federal, sí, regional. Una, una, y en la Liga Mendocina de fútbol 11 también. Exactamente. Es la que exige. Parece que tiene buenos eh, gestionadores, ¿no? Sí, <laughs> sí, sí, sí. Usted sabe que sí. Este, entró el gordo Paez, con la 12 ahí. Eh, ¿Está sí. permitido decirle gordo a Paez? Sí, claro. Como sí, sí. rudo le decimos. No, no, no acuerdo ya su apodo. De to... Creo que si le dice Martín no se da vuelta, ¿eh? La tiene paez, a ver carga la barra, prueba paez, no jugó para Batis. Estuvo gentil, altruista ahí paez. Batis por poco no llegó, si no era el tercero, muy probablemente yo que hay tres minutos le quedan este primer tiempo. Creía se que iba fue... a rematar ahí paez, ¿usted? Sí, sí seguro. Se fue. Eh... Pires, ¿no es cierto? Por el, por el, sí, el... sí, por Paez. La pelota iba para González, no controlaba. Ahora se le escapa a Batis. Con Páez, obviamente van a jugar un 3-1. Eh, Martín va a ir a jugar de, de, de Peola, ahí donde se siente comodísimo y a donde sabe resolver muy bien. Habrá que ver qué plantea la gente de Misiones. Volvió Pipi Campos con las 5. En el equipo. De los vascos, la tenía Colombi, la pierde con el número 10, Da Silva. Da Silva ahora la pierde con Colombi. Colombi la deja para Paez. la deja para Scafetti. Oh. Lo tuvo Scafetti. Oh, se sentió en toda la tribuna porque la verdad que le hicieron bien. Bien Colombi, ¿eh? muy bien Colombi. Encontrando los bien espacios. Desde el arranque, Colombi. Sí, sí, encontrando los espacios por el costado porque a veces la gente se cierra en el medio, pero por el costado aparecen. Uy, ahora se dormía. En la salida, Pipi Campos. Parece el momento. Yo creo que el partido va teniendo un momento. Este parece el momento de jockey. Sí. El, para, para el cierre, dos minutitos. Para encontrar un tercer gol que lo deje un poco más tranquilo. Y ahí le costaba mucho a Ada Silva salir. La sacaba solo al costado. Jockey va en búsqueda del tercero. 2-17 por jugar en este primer tiempo. Fefusa Mendoza TV. Vivimos la división de honor en esta primera fecha aquí. En este majestuoso arena concagua del Parque General San Martín en la provincia de Mendoza. Pelota hacia atrás para Da Silva. Perdón, para De Lucía. De Lucía juega con Escafetti. Hacia atrás para Batiz. Gaspar Batiz. Quiere eludir la marca del número 8 Duarte. Juega hacia atrás para Escafetti. Escafetti con Colombia. Este para Batiz. Batiz con Escafetti ahora con Paez. Va despresionado por Da Silva. Ahora cerraba Colombi que rápidamente hace el relevo. Un minuto 48 por jugar. La diferencia es exigua. 2 a 1 gana Jockey. Escafetti con la cinta de capitán. La robaba, pero después se la pellizcaba justo. El número 11, Benítez. Va a la pelota para Colombi. Colombi llegando a la mitad. Hacia la derecha para Batis. Batis Ahí. ante la marca de Duarte. Sí, decime Maxi. Prueba Batis. Ah. Viene el arquero Colombi, bomba. Estaba claro, te iba a decir el 3-1 con Paez jugando allá, ¿no? metido en el, en el área eh, con, con dos, doble marca de, lo, de los hombres de misiones y bueno, los otros buscando cómo llegarle al pivot que es peligrosísimo en el área y más si lo dejan dar vuelta. La pelota la tiene por izquierda el número 5 Campos, la sacaban hacia el costado, daba el último. El jugador de los Vascos. Por eso tiene que reponer manualmente Jockey, que está ganando 2 a 1. Arranque la División de Honor 2023. Aquí en la provincia de Mendoza. División de Honor, que hay una cantidad importantísima de partidos. Hay varias sedes, ¿no, Maxi? Sí, hay. Hoy están en la Universidad Nacional de Cuyo y en el Libre bosque, bosque de Maipú. Eh. Mañana no se jugará acá, pero estará el Riboski en el horario de la mañana, o sea, en el primer turno, digamos, desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. Después, esas, ese grupo de partidos se traslada a, a Don Orione. También estarán en el en Polimeni de las Heras ¿Sí? y, y en el estadio de Andes Talleres. En el Bonano. Sí, señor. Un minuto por jugar. En sí. este primer tiempo. Habían pegado minutos y volvieron a pegar minutos. No, no lo... lo, los árbitros me parece que pidieron el minuto, ¿no? En este, en este caso. 1-0-5 eh... le queda a este primer tiempo. Con Joki volviendo a ser protagonista en estos últimos minutitos. Eh, evidentemente, eh, muy bien Tetu Colombi, muy bien Gaspar Batis. Jugadores que eh, fueron titulares y que han... Rendido en su regreso ahora al, al cuarteto titular, digamos. Y, y la, una, un equipo de los vascos que le costó adaptarse rápidamente, se, se encontró 2 a 0 abajo. Eh, si, quizás si hubiera aguantado un poquito más el 0 a 0, eh, otra sería el cantar en este partido. Después encontró el gol en, el, en una pelota parada. Y tuvo varias para, para ponerse 2 a 2. Veremos cómo se cierra el partido. Por ahora, en este último minuto, que está mejor. O se siente más cómodo dentro del partido. Volvió Pires, eh. Y va a ejecutar ese tiro libre. ¿Le hará aro, Pires? O jugará con Colombia o Escafetti. Con Scafetti. Para Paez. Paez engancha. Se la robaba a Benítez. Benítez por derecha. Volvía a Colombia. Otra vez. Cada vez que la pierde Paez, Colombia está ahí para relevar. Sí, sí. Es un hombre incansable. ¿eh? Hay, que, hay que pasarlo cinco veces y después pegarle un tiro para que no te sigan. 53 segundos. Larenti saliendo desde el fondo para los vascos. Va a probar Larenti. Sin ni chicha ni limonada en ese remate de Larenti. De Salía desde el fondo para De Lucía y es para Jockey, que gana 2 a 1. Terminando esta primera mitad. Escafetti con Pires. Pires el Zurdo juega para Paez. Paez hacia atrás para Colombia, a ver Colombia. Descarga para Paez. Páez al otro lado para Pires, el Zurdo define, golazo. ¡Gol! sino Gonzalo Pires el número 14, el zurdo. Tremendo golazo, controló, un control y disparo al ángulo superior derecho del arco de Larenti. Y sobre el cierre, momento clave del primer tiempo, en el cierre de la primera mitad, Jockey 3, los vascos 1. Lo veníamos diciendo yo que se sentía mejor en el último tramo del primer tiempo. Eh, me parece que lo leyó bien de Merolis, puso a tres hombres que le que le gusta mucho el arco y que están finos para eso, uno obviamente es Gonzalo Pires, el campeón del mundo cuando le dieron un espacio la mandó a guardar La pelota la tiene Páez sacaba hacia el costado el número 5 Pipi Campos un gran gol una gran definición de Pires sí, señor. un control con derecha y definición de zurda y Todos fueron a buscarlo a Paez que iba por el medio, creyeron que era el que iba a definir Paez la abrió para Pires y Pires no tuvo problema en ponerla al lado del palo. Termina la primera mitad. Aquí en el Arena Concagua en la provincia de Mendoza. Han terminado los primeros 20 minutos de esta división de honor. Grupo G está ganando Jockey. 3 a 1 sobre los vascos de Misiones. Nosotros nos vamos a un breve receso y ya volvemos. Desde aquí, desde el Parque General San Martín. Volvemos, volvemos aquí a la arena con Cagua para vivir la segunda mitad de lo que está siendo esta victoria de Jockey en el arranque de la División de Honor. 3 a 1 sobre los vascos de Misiones. Vamos a ver el equipo de Posadas en este arranque de la segunda mitad, Maxi. Así es, casi el mismo equipo, te diría, Jockey, con el que empezó el partido. La diferencia es que entró Miranda en lugar de eh, Tetu Colombi, ¿no? Miranda, el 15. Eh, sí, señor. Miranda, Sánchez, Lauleta y Gaspar Batis. Eh, con De Lucía en con el arco. De Lucía en el arco. que el equipo de Misiones está con la 19 Mazo, el autor del primer gol. Martínez. Sí, señor. El 17 González. Y el número 10, 10. Da Silva. La tiene Batis. Juega para Sánchez. Sánchez jugando para el número 15. Que no conseguía Miranda, Miranda descargar. Miranda. Exactamente, de Miranda. Que se pone de post de pivot, ¿no? Sí, sí. De Lucía. Para Miranda. Miranda ante la presión de González. La pisa Miranda. La dejaba para Lauleta. Autor de dos goles en, este, en esta jornada de domingo. Se desviaba en Martínez. La pelota va para Batis. Batis para Lauleta. Lo espera Martínez. Juega para Miranda. Miranda pedía una infracción de González, no le pareció a ninguno de los dos árbitros. Ya la pone en juego González para Larenti, el arquero de los Vascos. Pelota larga de Larenti para Da Silva, descargó bien, pero no lo entendió Martínez, Maxi ahí. Sí, señor, juegan mucho la pelota larga, lo, lo decías vos en el primer tiempo, eh, la gente de los Vascos, ¿no? Sí. Eh, mucho pelota aérea, buscando allá arriba y pasar, pasar la mitad de la cancha, que a veces es donde... Yo que complica bastante. La tiene Sánchez, se la deja a Batis. Lo espera Mazo. Juega para Sánchez, se le escapó la pelota a Sánchez. Tiene que ser eh, reposición de Da Silva para los vascos. La va recibiendo Larenti, la deja para González. González con Larenti, lo van a presionar. Miranda, no salió cómodo Larenti. Y surte efecto la presión de Yoke. Y 18 le quedan este partido. Lo gana el Burrero, 3 a 1 sobre los vascos de Misiones. Va la pelota para Batis. Acusa un golpe en el rostro Batis de González. Sí, sí. Chocaron, chocaron, pero no hubo intención. La pelota ya es para Larenti. Qué importante es debutar una victoria, ¿no? En este, en este torneo donde el margen de error es corto a, a, a raíz de la conformación de los grupos, ¿no? Sí, señor. Exactamente. Y a veces hay que conseguir, que es lo que tiene que ver yo que hay ahora, de que la. quedó golpeado, ¿eh? Larenti, Larenti. me parece que le pegó y en la se... zona que más duele. Se pegó con el caño del poste. Sí, sí. se mueve bastante, ¿eh? Ahí, bueno, ahí está mejor, parece. Sí. El arquero de los vascos. El otro es Comparim, que no lo vemos levantarse todavía. Allá vemos a Franco de Esquel. Ese chico está en todas las competencias, ¿no? Sí, señor. Hoy trabajando en el jockey. Hoy trabajando para jockey, Franquito. Para jockey, Franquito que está viviendo. Se vino a vivir a Mendoza a estudiar y trabajando como prensa de jockey. Ah, mire usted. Sí, señor. No sabía. Adoptó la tierra del sol y del buen vino. Así es. Como tantos otros patagónicos, ¿no? La pelota la tiene Sánchez. Para Jockey que está ganando 3 a 1. Juega para Batis, lo presiona Martínez. Aguanta Batis. La cambia al lado para la Auleta. Casi robaba a González. Estuvo ahí de, de robar el 17. La pelota es para Jockey. Maxi, decime. Sí, señor. De hecho, por eso le decía eh, lateral, ¿no? Porque parecía que se había ido. Se pasaron dos minutos. El partido no, no ha tenido mucho en este segundo tiempo. Eh, Negocio para jockey, que va ganando 3 a 1 y, y, y el, el tiempo juega a su favor. La pelota la tiene Sánchez. Juega para Miranda. Pegaba en Mazo, le queda a Larenti. La juega rápido para Mazo. Lo presiona Miranda Mazo. No le deja cómoda la salida. Jockey y a los Vascos. Se le fue a le fue. De, Da Silva. Ahí está el negocio en la presión. Lo que pasaba en el arranque el primer tiempo, ¿no? Sí, señor, ahí está el negocio en la presión. Eh, tarde o temprano, el equipo visitante, bueno, el equipo misionero en realidad, eh, pierde la pelota y ahí lo, la gente del jockey es muy peligrosa en los últimos metros. La pelota da Silva, la juega para Mazo. Mazo, ante la presión de Sánchez, se la regaló a De Lucía. Entrega para Batis. Batis llegando a la mitad, juega para Sánchez. Jesús Sánchez devuelve para Batis. La pisa Batis, la deja para Sánchez, puede sacar el remate, no. Jugó para la boleta, define la Uleta. Tapó la Lenti, acusa un golpe el arquero. Después la sacaba hacia el costado Mazo. Otro golpe cerca de la zona donde más duele. A, sí, señor. La la Le están Lenti. pegando por todos lados a la eh, Pero aparte el arquero se juega con todo, ¿no? En sí, cada sí. pelota se juega, se juega la el vida, Sí, señor. Así que. Un, un gran arquero para tenerlo en cuenta ¿no? y para seguirlo durante esta división de honor o el tiempo que que los vascos esté durante en la división de honor yo okay, no encontró el, el revulsivo que fue este, este cuarteto en el primer tiempo eh, quizás no es lo mismo con Tetu Colombi que tiene otra movilidad eh, pero bueno, va dejando pasar el tiempo, 3 minutos y 10 segundos han pasado. Es los vascos ahora el que tiene que salir a proponer otra cosa. Acá, saludo para Lucas Miller. También saludos para Ricardo Videla que dice, hola, buenos días. Saludos a Alan y a todos los chicos del futsal G1 y a mi hijo Fran Arquero, categoría C13. Mirá vos. Familia, saludos a la familia Gurriz, desde Pareditas, la Cuenca Carbonífera, Santa Cruz. Bueno, un gran saludo para Francisco Javier y a todos los que nos acompañan del otro lado, desde cualquier punto del país, desde el norte o desde el sur, en esta división de honor 2023. Tiro libre para Jockey. Va a probar directo al arco Sánchez. ¿Usted qué dice? Parecería, ¿eh? Por afuera ahí. A o ver, Miranda. Sánchez. Va Sánchez, bomba, atento, uh, bien Larenti. La manda al vértice. Potente remate de Jesús Sánchez. Sí, señor. Muy bien anda Jesús Sánchez, otro jugador que, que heredó eh, las eh, siete de sí. Pires. Otro Madeín Casa. ¿no? La saca mazo de cabeza. Para el Está tranquila esta segunda mitad. ¿eh? No hay tanta acción como... No, no, no. Ah. La uleta la bajaba y Larenti se le... Escapó cuando contenía la pelota. Y la uleta está dulce. Dulce, sí. la pelota, toda la pelota que anda en el área le queda ahí como para buscar un tercer gol personal. La, la, la buscando al Grandote Miranda. Falta del ¿eh, Grandote. ¿O, o demoró no. la boleta. Cinco segundos, cinco demoró segundos. Demoró la no. La pelota la tiene Martínez. Agustín Martínez pre, aguantando la presión de la boleta. Hacia adelante parada Silva. No llegó el 10. Y esto es reposición Ahí se, para Jockey. Se siente cómodo Jockey así. Sí. Y, y los vascos, como decíamos recién, tendrán que buscar algo. Algo distinto porque si no, se les pasa el tiempo. Y por ahora no llegaron al arco de Lucía. Y estamos llegando a los cinco minutos de esta segunda mitad. La pelota la tiene González, la deja para Martínez. Martínez se la deja a González. González con Da Silva. Por derecha está Mazo, para él va la pelota, la pierde con Batis. Batis lleva, tira, y desviado el remate de Batis. Y admonestado González en los bajos. La vascos. próxima, le dijo, la próxima. Lo advirtió. Lo advirtió, le dijo, la próxima lo amonesto. Mazo que le cuesta la salida. Es que no lo dejan respirar ahí. No, apenas levanta la cabeza ya tiene un rival que lo está asfixiando. Dos de la aleta, uno de Pires, los goles de Jockey, mazo para los vascos. En este arranque de la División de Honor, falta de Miranda. Innecesaria falta de Miranda. Y era para la tarjeta, era falta, ¿no? Eso no sí. era discusión. Pero bueno, el árbitro decidió mostrar la amarilla a Miranda. Sí, ¿eh? parece excesivo, pero bueno. Pero igual, como decíamos, innecesario. Mirá en el lugar de la cancha donde lo hace. Eh, pero mira terminó siendo bueno. Batis llevándola se le escapa, le cuesta muchísimo salir en este pasaje del partido al equipo de Posadas. Lateral desde la izquierda que va a ser Martínez. Se preparan algunos cambios en Jockey. La pelota le va cayendo a Mazo, pelota larga para Da Silva que se exigió pero no llegó. Y es salida desde el fondo para de Lucía y es para Jockey. Chicos de todos los clubes, veo en en la cancha como pasapelota, ¿no? De todas las edades. Sí. Eh, disfrutando de este, de este gran torneo que esperamos tener durante toda esta semana. Y eh, ojalá el sábado un mendocino se corone campeón. Magallanes eh, viene a defender de, la corona. Después de mucho tiempo, sí señor. ¿No? Sí señor, tres finales, las últimas tres finales ha llegado Mendocino, no la ha ganar. Eh, bueno, el, la gran deuda para, para el futsal de Mendoza en los últimos tiempos. La pelota la tiene Batis. La jugaba con Coltes que volvió a la cancha. La perdió Coltes. ¿Quién salió? Bueno, Miranda, el de la tarjeta. Salió Miranda, ahora se va Batis. E ingresa Hernán Cuello. Hernán Cuello. Por primera vez en el partido. Hernán Cuello, mucho tiempo en fútbol de 11 del Club Empleados de Comercio. Claro. Pelota que va buscando la boleta. Le queda ahora Cuello, prueba Cuello. Se desviaba Anda Silva. Y se va al córner. Ese envío desde el vértice. Para Lauleta, es para Jockey. La deja para Coltes. Coltes para Cuello. Cuello para Lauleta. Hacia atrás para Coltes. Remate. Desviado el remate de Coltes. Saque de meta. salida desde atrás. Para los Vascos de Misiones. 14-14 le queda Maxi a este partido. cómodo presiona, Jockey, presiona, ¿eh? ¿no? Sí, presionando, mira. Y va a cuello, bomba. Pegaba González el remate de la Uleta ahora desviado. Presionando y sacando rápido, buscando rápido el arco, ¿eh? No, no trayéndose para, para hacer ninguna cosa extraña. La gente de Jockey que quiere sumar goles y sabe que es importante también para una eventual definición en la zona. Pelota larga, gana de cabeza Sánchez. Se la dejan a Coltes, Coltes para Cuello, Cuello para Sánchez, Sánchez hacia atrás. Para la Auleta no, se la deja Coltes, Coltes en paralelo, largo para Cuello, Cuello para la Auleta. Remata, muy elevado el remate de la Auleta, 13.45. No le encuentra la vuelta al partido en este pasaje. El equipo dirigido por Alzarría. No, y, y yo que sí, se empezó a sentir mucho más cómodo. Amarilla sí. para González que ya había sido advertido. Sí, señor. Parece que lo agarró de la camiseta. ¿eh? A la uleta. A la auleta, Que está intratable la auleta, La verdad, está en una, gran, en una gran mañana, tarde. No sé cómo Pero le En una gran decir. mañana, sí, totalmente. Llegando al mediodía, ¿no? De la República Argentina. Ya hemos pasado el mediodía, ya estamos en las tardes de este domingo. Mucha gente estará preparando recién el almuerzo. Colte juega para la ableta, la ableta para Colte. Se define. Era mano, me daba la sensación de sí, da ¿sí, Silva, ¿no? después mano, la sacaba. Me daba toda la sensación de que Da Silva, el capitán, la tocaba con la mano, Emanuel Da Silva. ¿Qué le pareció a usted? Sí, también, también. Por lo menos desde acá es lo que pudimos ver. A lo mejor los muchachos con las imágenes nos podrán decir si, si se ve o no. ¿Qué eh. le parece Arequipa? Ya nos va a contar Arequipa. El operador técnico en la cámara, Martín Pereira. También hombre de la prensa de Honorione. Al igual que Franco es de Jockey. Salió Jesús Sánchez. Entró Matías Escafetti. Escafetti volvió. Va cambiando No ha repetido poquito? las estrategias en el segundo tiempo. Eso, eso, exactamente. No, no hizo cambio de cuarteto como en el primer tiempo. Fue cambiando de a uno eh, de Meroli para... Para darle aire a sus jugadores. La pelota la tiene Mazo. El autor del único gol que tiene los bajos. Va Mazo. Definición. Y falta. Sobre Mazo. Y estuvo ahí Escafetti de cometer penal. Por poco no la toca con la mano, ¿no? Me parece. Vi lo mismo que vos. Eh, la... Volvió, volvió atrás, ¿no? Le dio la ley de ventaja. Después volvió. Eh, no sé. Pensé que, pensé que habían visto la, la, una mano de Scafetti. Pero bueno, no. Eh, era Maso, difícil que lo cobrara el árbitro de aquel costado, igual. Así que era raro. Se fue Mazo al banco de los Vascos. Entró Benítez. Y va Duarte, también que volvió a la cancha. El número 8. Después de que González viera la amarilla. Me parece que Duarte le va a dar al aro, ¿eh? Da la sensación, ¿eh? Va Duarte, lo toca para Martínez, tiró Martínez, cerraba el fondo de Yoke y le queda Cuello. Cuello por derecha, la lleva el zurdo Cuello, juega bien para Coltes. Abajo, mejor el cierre Martínez, lo va a jugar rápido y oh. ahora el bombero da Silva. ¿Siste? <laughs> el bombero da Silva evitando la caída de su haya porque Larenti había salido a hacer las compras, ¿no? Se quedaron, se quedaron pensando que salía la pelota los muchachos de Misiones pegó en el árbitro, no alcanzó a salir el balón y entonces el jockey siguió jugando rápido casi encuentra ahí el cuarto gol con una ayuda arbitral hubiera sido sí. 11.50 le quedan a este partido la tiene Coltes Coltes para Scafetti. A ver, Scafetti carga la barra de potencia. Scafetti! Larenti al córner. Larenti, una exigida tajada del número 20, el hombre vestido de rosa. Después del bombazo de Scafetti. ¿Cuánto podría estar este partido si no hubiera estado Laurenti, no? Eh, la verdad que un gran arquero, volvemos a decirlo. A, para mí, la, una de las grandes figuras del partido. Once y medio por jugar. La verdad que sí. ¿Y a la división de honor decimos? Bueno, llevamos un partido. Por ahora sí, llevamos claro. un partido. Es el partido inicial, ¿no? Once y medio. También se está jugando en el Riboski, también se está jugando en la Universidad Nacional de Cuyo, aquí enfrente donde nos encontramos. La pelota la tiene Jockey, que está ganando 3 a 1 con Coltes. Coltes para Lauleta, autor de dos goles de los tres que tiene Jockey. Juega para Coltes. Coltes para Escafeti, Escafetti para Coltes, lo espera Benítez, va para la boleta, la boleta la dejaba de taco para Coltes, era buena, le queda la boleta, traba, gana ahora Martínez vuelve, Coltes bien con toda su experiencia y se la deja a de Lucía, de Lucía por arriba para la boleta, se fue la pelota, se va Martínez, aquí no vuelve o oh, mazo de vuelta. Mazo de vuelta. Y en Jockey se fue Lauleta y entró Nacho Cerván. Ignacio Cerván. Se le hace difícil, ¿no? A, a los vascos porque si salís, le dejás los espacios donde el Jockey se siente muy cómodo y si te quedás, igual encuentran los espacios la gente de Jockey. Entonces, eh, la verdad que en un momento complicado el partido para los milloneros. Benítez jugando para Mazo. Mazo ante la marca de cuello. La lleva Mazo, que recién hizo una gran jugada y estuvo cerca del descuento. La tiene Mazo, la pisa, la juega para Da Silva. Da Silva ante la marca de Coltes, devuelve para Mazo. Vamos a entrar en los 10 minutos finales de este partido. La pelota la tiene Mazo, eh, Da Silva, jugaba hacia adelante para Benítez, la recupera Escafetti, Escafetti por el centro a la izquierda para el zurdo cuello, sacó el remate, cerraba Mazo, la va tomando Benítez, la sacó hacia el costado Benítez. Sí, reposición manual para Jockey. Buscó que pegara en el a ver si se podía ganar el, el lateral. Finalmente eso no ocurrió, por eso Jockey tiene eh, Tiene que reponer nuevamente. Se fueron 10 minutos con un partido que en un tiempo que no pasó demasiado. Ha ido regulando Jockey, me parece. Sí, señor. Jockey ha ido regulando y lo va llevando al partido que va ganando por ahora 3 a 1. Hay no que tener es. en cuenta también que juegan todos los días, Emiliano, ¿no? Y a veces eh, hay que pensar también en el físico de, desde acá hasta, hasta el sábado. Claro. Claro, por eso, si uno lleva una ventaja cómoda como esta, donde casi el rival no te llega. Claro, hay que aguantar y. y, no, y desgastarse lo menos posible. ¿no? Va Cerván. Uy, caía Scafetti. Le quedaba cuello. Cerván definía. Tapó Larenti. Que iría mayor, eh, por mayor diferencia este partido si no fuera por Larenti, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Mazo ante la marca de Cerván. La tiene Mazo. Juega para Benítez que está muy solo. Volvió hacia atrás Benítez. No sé por qué. La tiene Benítez. Tenía espacio Benítez para ir hacia De Lucía. ¿eh? Sí, no, la verdad que bueno, o sea, no, saber, no haber tenido confianza. Y por eso volvió a jugar con sus compañeros. Un minuto más se nos fue y así, en Para, la, me, la media que tiene el este segundo tiempo, ¿no? Hizo un gol Larenti, pero en el arco que está fuera de la cancha. En el tercer arco. Uy, qué bien que la hizo Cuello, el zurdo Cuello, por izquierda bomba y Larenti al corner. Se le nota la potencia de 11 a Cuello. Es su remate sobre todo, ¿no? Sí, señor. Muy bien, Cuello. Empieza... A... Empieza a mover al banco, como decíamos, cuidar el. Entra Lillo, ¿no? Lillo, por primera vez sí, en el partido. Sí, uno de los juveniles que tiene el jockey. De hecho, se sintió en la tribuna eh, el apoyo al pibe. ¿Le podemos decir Pequelillo? Sí, señor. Sí, señor, cómo no. Bueno, ya quedó bautizado como el Pequelillo. En vez de Pequenillo, Pequelillo. La bocha la tiene el. Pipi Campos que volvió para los vascos, la va recibiendo Aquino. Aquino jugando hacia atrás, ahora la recibe Campos. Campos por izquierda, Coltes con una tranquilidad, se la saca hacia el costado, tremenda en la marca. Diego Coltes, el 13 de Jockey, lateral que va a ser Duarte. Duarte, Aquino, Mazo. Y el número 5, Campos. Son Diego que están... Colte, otro de los campeones del mundo del 2019. Claro. Ahora perdió la tenencia a los vascos. Y la va a poner en juego Coltes para Scafetti. Ocho minutos le quedan a este partido. Está debutando con Victoria el Jockey. Por ahora, porque esto es futsal y puede pasar de todos los minutos que restan. Escafetti para Servan. Servan descargando para el Pequelillo. La tiene Lillo. Juega hacia atrás para Escafetti. Escafetti con Coltes. Coltes para Escafetti. Lo esperaba Mazo. Juega para Lillo. Pequelillo juega con Coltes. Coltes para el Pequelillo. Y este para Escafetti. Este para Servan. Servan devuelve para Escafetti. Al otro lado para Lillo. Casi robaba Campos. Que casi se le traba el pie en el parque de la Concagua. Es lateral. Es para Joker, 7.45. Se pasa rapidísimo, ¿eh? En el, pero juegan ahí en el medio. No, no, hay, no hay emociones. Ya está llegando eh, la gente eh, de Talleres que juega en el siguiente turno, ¿eh? Sí, señor. El tiempo. Gracias. Pelota de yo, que Ahí se largó. Ahí se largó, parece. Nos escuchan desde abajo de la mesa, parece. A veces estos relojes a veces a veces eh, los botones complican y, va, y bastante eh, deberían tener un, es un cronómetro un de mano. ¿Quién eh? fue el club que se dio el tablero para esta ocasión aquí en el Arena Concagua? ¿sabes? No, no tengo no, la, no no porque es más grande el que se sí, sí 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 me el parece que viene la pasado. gente de San Pablo pero no lo tengo confirmado. Bueno le agradecemos al que lo haya hecho. Porque es eh, bastante importante. Es más de mayor dimensión que el que, que estaba el, que estaba el año pasado. Antes, sí. La bocha la tiene Coltes, tiró un caño, pero no avanzó. Le queda Larenti, jugó para Duarte. No fue bueno el pase de Larenti para Duarte. La tiene que reponer Coltes desde la derecha. Hacia atrás para De Lucía. El hombre vestido es rojo se la deja a Escafetti que tiene un feit en su corte de pelo. Así se llama ese degradé. ¿Usted sabía? Ah, nada? no, no no sabía. Yo, eh, ¿Usted, he usted conoce Coafer? Estaba en una clínica, solo que no, no soy peluquero. Está bien. Estuve presentador nomás del, del peluquero. Y ahí aprendió todo. ¿eh? Ahí aprendí eh. que se llama feit el degradé. El que usan laterales de la derecha. De, de, de Servan para Escafetti. No fue bueno el gesto técnico de Servan. Por eso aquí no la pone en juego. Para Larenti. Hacia adelante. Para Campos. La perdida Campos. Le queda a Scafetti. Seis minutos y medio. División de honor 2023. En el Arena Concagua nos encontramos. Está ganando Jockey. 3 a 1 sobre los vascos de Misiones. Jockey de Mendoza, claro está. Parece que le están sobrando estos minutos al partido, ¿no? Hasta sí. ahora. Y valillo El Pequelillo la dejaba mal. La robó ahora Campos, va Pipi Campos. Volvió bien, Lillo. Muy bien, muy se bien. Se la estirpó Lillo. a la bola. La juega para Coltes, Coltes para Escafeti ¡Pruebe Scafetti! No, jugó para Cerván. Sacaba ahora el número 19, Mazo. Quería buscarla a Duarte. La sacó Coltes, que siempre está bien ubicado en defensa. Y ahora se va a descansar porque vuelve el grandota en buen estado Miranda. Ver, buenos minutos en cancha cuando estuvo siempre Coltes, ¿eh? Sí, 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 Colte es un jugador de seis puntos siempre, ¿no? O un poquito más. Eh, rinde, tiene entrega, no se da nunca por vencido, ninguna pelota. La robaba Miranda, la y la despejó. Y se le metió un centro a las personas que están aquí a nuestra izquierda en la primera bandeja de no le, la arena con Cagua No le gusta perder ni, ni en un picado a Colte, ¿eh? tiene también eso, ese fuego sagrado. La pelota. Se mueve con tranquilidad. Ese es el jockey. Jockey. Sí, 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 está muy tranquilo el desarrollo de este segundo tiempo. La tiene el Lillo. El pequeño Lillo. No la entregó bien. La va a poner en juego el número 19, Mazo. Hacia atrás para Larenti. Juega con Martínez, que volvió. El número 2. La tiene Agustín Martínez. Lo presiona Serván. La pisa Martínez. Se le muestra Quino. Va para parar la pelota. Aquí no hacia adelante para Duarte. Duarte descarga para Mazo. Mazo llegando por izquierda. Va Mazo. Engancha para la derecha. Juega para Duarte. Duarte para Martínez. No fue bueno el pase. Si la movés mucho, le das tiempo al rival de reagruparse. Y, Rock, y yo que lo decíamos más temprano, cuando se reagrupa, se siente cómodo. Es un equipo al que le hacen muy po pocos goles habitualmente. Entonces hay que jugar más rápido y buscar los espacios. Los vascos que llegan a esta división de honor luego de haber sido subcampeones en la Copa de Oro de la Región Norte, ¿no? Sí. De... Claro. Y juegan contra el subcampeón de la división de honor, ¿no? Que es Jockey, que perdió el año pasado a la final. Duelo de subcampeones, por ahora gana Jockey. Miranda jugaba para. El número 5, Cusa, que volvió después de mucho tiempo. ¿eh? Para el cierre del partido. Entramos a los últimos cinco minutos. Cusa, un símbolo del hockey de hockey desde hace muchísimos años. Eh, el gran capitán también ¿no? del equipo del Gurrero. Que bueno, eh, ahora va, va regulando sus energías y su físico, como decíamos. Cusa jugó en el suelo. Y le van a marcar la infracción. Es la tercera. Cambio de arqueros. Sale de Lucía. Entra Bernardelli. Bueno, va dando señales el banco de Joker que siente que el partido está, está, cerrado. está cerrado. Está cómodo. Empieza a... Darle minutos a gente que habitualmente no la, ten, no la tuvo no la tendría. ¿no? Bernardelli no tiene muchos minutos en el local, Maxi. No, no, y bueno, y Lillo, ¿no? Y ponerlo a Lillo. Eh, que, pero está bien, ¿no? Hay que, hay que moverlos a todos, hay que tenerlos a todos enchufados. Claro, eh, porque hay para, muchos partidos unos tras vienen. otros. Sí, señor. Los partidos vienen unos tras otros en este, en este torneo como, como pisa. De una reconocida pizzería, ¿no? Bueno, que... Que, que, claro, ¿no? Bernardelli es un gran arquero, eh, pero bueno, uno cuando está, tiene un arquero como de, de Lucía, hoy arquero de la selección argentina, eh, cuesta encontrar minutos. Cuatro minutos por jugar en este primer turno, aquí en el Arena Concagua, busca el descuento los vascos con Martínez, prueba Martínez, sin peligro, y ahora lo van a probar a Bernardelli. Porque entra frío. Claro. Saben que no es el titular. Yo creo que va a venir estos últimos cuatro minutos con una gran cantidad de remates del equipo de los Vascos. ¿eh? Y ahí fue... Creo que se dio cuenta que fue... le quedan cuatro minutos, que no queda otra que ir a buscar, ¿no? Salieron a buscar mucho más arriba, ahora sí. Cusa por arriba para Miranda. La controla bien Miranda. El lungo Miranda. La tiene el 15. La cambia el lado para Serván. Serván ante la marca de Martínez, devuelve para Miranda, Miranda con Cusa, Cusa para Lillo, el peque quiere tirar un caño, no progresa, le queda ahora a Duarte, la lleva Duarte, engancha, falta de Miranda. Era antes, era antes la apertura para su compañero, siguió, bueno, encontró la falta, pero eh, lo que decíamos recién, si no la mueven más rápido, será muy difícil entrar a Jockey, que se maneja muy bien en defensa. Cuarta falta de Jockey, ojo Maxi, eh. Bueno, será un, un tema a tener en cuenta, ¿no? Un sí. ítem a tener en cuenta. Que queda algo, algo de tiempo, ¿eh? Sí, quedan 3.30 casi. ¿Y, ¿Y qué hace en estos momentos, Emiliano? Cuando está muy jugado el otro equipo, se, se juega al pie a pie permanente sí. para que en algún toquecito. Para más Encontrar alguna falta, ¿no? Y va Duarte. A ver, ¿le va a dar al arco, Duarte? No, juega preparado para Mazo. Mazo de Finiota, tapó Bernardelli. Después la sacó Lillo. Buena respuesta de Bernardelli. En la primera exigida que le tocó. Y se viene Páez. El morrudo Páez. Ya está en el campo de juego. Se fue Servam. Y se va a venir eh, Tetu Colombia, me parece. Yo calculo que va a salir Miranda. Pelota larga de Larenti para Aquino. No llegó Fabricio. Sí llegó el número 5, Martín Cusá. Envío desde el vértice. Aquino hacia atrás para Martínez. La pisa Agustín. Ante la marca de Miranda. Se la deja Aquino. Aquino juega para Mazo. Mazo para Aquino. Aquino para Martínez. Martínez para Duarte. Busca el descuento el equipo de los Vasco. Va la pelota para Mazo. Cierra Lillo. La manda hacia el costado. Viene el Pequelillo. 2.54 por jugar. División de honor 2023 en la provincia de Mendoza. Magallanes que era. Mantener el título. Yo que querrá la revancha. Por ahora, en esa búsqueda de revancha lo lleva bien. Porque sí señor, tiene que ganar arrancó, el primer partido. Arrancó bien, sí, señor. La tiene Bernardelli. Juega para Colombi que ya volvió. Este para el Morrudo Paez. La tiene el 12. Paralelo, para Miranda. Rebota el mazo. Se va al costado. Lateral. Desde la izquierda. Es para Colombi. Para Jockey. Un doble pivot ahí hace, hace Jockey con, con Páez y Miranda, eh, complicando a, a la defensa misionera. Páez ante la marca de Duarte, a ver qué hace Páez. Retrocede para Cusa, Cusa rápido con Colombi, con Colombi devuelve para Cusa, Cusa para Colombi, Colombia en paralelo para el Morrudo, la tiene Páez, aguanta la embestida de Duarte, a mí no me mueve nadie, dice el Morrudo. Después mete un taco y la pelota pega en Duarte y se va al costado. Van a quedar 120 segundos de este partido, Maxi. Martín Páez, otro jugador de selección argentina, eh, convocado en, lo, en las últimas veces por Armando Corbalán. Eh, un jugador que también viene vino del fútbol, pero que ha rendido en todos lo, los equipos por el que pasó. Eh, incluso la selección... Tiene muchas camisetas, la, la selección mendocina. Jugó en cementista, jugó en talleres, eh, hoy está en alemán y el refuerzo de jockey de ahora en, el, en, este, en esta división de honor. Así que ha prestado servicios para muchas Juga, instituciones. Jugador, eh, como te decía, de, de la selección mendocina eh, que se ha, ha ganado seis títulos consecutivos eh, a nivel nacional. Así que eh, un jugador que la verdad que rinde y mucho eh, y, y que hay que tenerlo en cuenta y no lo mueves con nada como decías vos, ¿no? Una vez que está en el área, que se planta, y si lo dejás de dar vuelta, te puede, te puede complicar y te la caen en un ángulo. Yo que se siente cómodo sabe que el partido está casi cerrado, eh, los vascos tendrían que hacer algo, eh, algo de revolucionario, buscar, me parece que el juego más rápido, hay que mover más rápido la pelota, si no no se encontrarán en espacios, o si no ir a buscar. El uno contra uno, como decíamos recién, porque yo que vi, tiene cuatro faltas. Y quizás puede, se puede encontrar un, un tiro castigo, ¿no? Uno o dos tiros castigo. Dos minutos Todo es un montón. Todo eso tiene dos que pasar 128 segundos. ¿Qué es lo que restan por jugar? Se viene... No, es eh, eh, Colombi. Colombi la va a poner en juego. Paez dice, dámela a mí, dámela a mí. Pero prefiere hacia atrás para Bernardelli. La tiene el arquero. Pase largo Bernardelli para Paez. Aguantó bien, dejó bien para Miranda. ¿Definió no, no definió? Muy bien Miranda. Qué bien que la había hecho Paez. Aguantó y descargó. Le dio el pase justo a Miranda que definió desviado. Ganaba Miranda. Ahí Miranda no bien. llegó. No, oh, le hoy, se la, le escapó, se le escapó. Se dio con la menos hábil Miranda, ¿no? Sí. Con la pero, pero así todo encontró, mira, se le escapó a Larenti. A Larenti y encontró un corner. Yo que, que, que ojalá lo pueda, que pueda sacar... Es que se ¿no? le puede decir a Larenti, ¿no? No. La, la Larenti, la, el nombre ese que empieza a sonar para todos, ¿no? La pelota va para Cusa, no entregó bien Cusa, la ganaba Martínez, peleaba ahora el número 8 Colombi, la pelota se iba al costado. Martínez la pone en juego, buscando la posición de Aquino, el del Tegobi, la sacó Colombi. Un minuto 36 le quedan a este juego. La pelota la tiene Martínez, juega para Mazo, la tiene el 19, lo espera Miranda, la deja para Aquino, Aquino en el círculo central, toca para Mazo, Mazo por derecha, se para bien Jockey, no quiere sorpresas en este cierre del partido, se le escapó la pelota a Aquino y ya la mente se le parece haber ido sí, al equipo sí. millonero sí totalmente se sabe dos goles abajo con muy poco tiempo con, con pocas chances de llegar no encuentra espacios eh, bueno también a veces eh, es lógico cerrar también el partido para el que va perdiendo no por ahí entre perder por dos goles o perder por más es mejor cerrar. claro porque la diferencia después pesa no claro Partido y terminado. Es siempre candidato Claro, totalmente. La pelota la tiene Colombi. Juega hacia atrás para Bernardelli. Lo va presionando Mazo. Jugó para Cusa. Cusa para Miranda. Miranda por derecha. La jugó para Paez. Volvió rápido Martínez y la sacó al costado. 51 segundos. Se va a ir este partido. Que yo que al parecer se lo va a llevar. Y suma sus primeros puntos en el certamen. Se ven, la, se ven las caras. Eh, la intención de cada uno, ¿no? La gente de, de los vascos tratando de terminarlo, sacándola como puede. La gente de Jockey eh, todavía enojada cuando no le queda una para poder convertir el cuarto gol. Vamos Jockey, dice Lucas Miller. Ahí le tiene Paez, Taco. Uy, qué gol que era de Páez. Cinco sin cinco, cinco estrellas la definición sí, señor. del Morrudo Páez. ¿Cerrábamos el estadio? Quizás <laughs> y ya en el primer partido con ese gol de padre, ¿no? No tiene ninguna eh, ninguna función clásica el, la cinta de peligro. Las cintas para la sociedad no, no implica nada. No, no, no. ¿Ah? Mira, no, no, no. La gente pasa igual, ¿no? <risa> sociedad <risa> argentina, ¿no? La rompen. La queremos sino. y la amamos con lo que tiene, ¿o ¿no? La rompen, sino la, la cinta de peligro y pasamos. Le mandamos un gran saludo a Rosana Correa. Aguante Misiones con todos los vascos. Fuerza Fabricio, estamos con vos. Rosana Correa, le mandamos un gran saludo. La pelota se va y termina el partido. Suena la chicharra. Aquí, en el Arena Concagua, ha ganado Jockey. En el arranque, la división de honor. 3 a 1, Maxi. Sí, señor, así es. Lo no, ganó bien, ¿no? Eh, con pegando en los primeros cinco minutos, después eh, encontrando el tercer gol en el momento clave cuando se cerraba la segunda etapa y en el segundo tiempo el pinchó la pelota, eh, pinchó el trámite del partido, le dejó todo a, a los vascos a ver qué hacía. Los vascos no encontraron ninguna llegada, ninguna, ningún revulsivo para este para encontrar eh, que la diferencia fuera menor y bueno. Creo que se sintió muy cómodo para llevarse sus primeros dos puntos, son acá, ¿eh? Dos, no, tres, dos puntos en División de Honor. Nosotros nos despedimos, Máximo, un placer, como Igualmente, siempre. Igualmente, lo dejamos con. Viene, viene Brusadini. Darío Brusadín y Chiso Robles. Es Así lo que, que se viene, la dupla que viene a continuación. Muy bien. Nosotros volveremos en un rato. Ya entró Talleres al campo de juego, nosotros nos vamos al descanso. Quédense emprendida la transmisión, ya nomás viene. El otro enlace, ¿no? El otro link del partido siguiente. Sigue más División de Honor aquí en el canal de Fefusa Mendoza TV.